tal, gente? Bueno, acá estamos con mi hermano. Es una parada estratégica que hacemos normalmente. Paramos, tomamos café acá en la YPF de Malargüe. Tu amigo Pablito, nuestro compañero. Compañero Pablito, ahora se los vamos a mostrar y ya arrancamos nuevamente. Amigos, ya acá cambiados, instalados, por irnos a buscar las marrones. Vamos a ver qué pasa. Sale. Estamos en Pueblo de Gadrio, se ha levantado un poco de viento, pero bueno, le vamos a hacer el aguante. Le vamos a hacer el aguante. Bueno, nosotros siempre llevamos nuestras cañas seguras con el accesorio para el vehículo y atando piques. Ahí van, loco, ¿eh? Vamos a 240 kilómetros por hora con ripio y miren cómo ni se mueve. Así es, le va siempre la cañita armada. Porque acabamos de llegar al lugar, estamos a metros. Atrás mío el río, medio nublado, no hace frío pero estamos abrigados porque se nubla un poquito y se pone complejo. Y ahí nos vemos. Bueno, he probado negra, he probado verde oliva, ahora voy a probar esta. Mi hermano la tomó en el vivo, yo la tengo en un video también. Quiero algo más liviano, porque estoy viendo que mi línea hunde mucho y si le pongo moscas muy muy pesadas es una cosa... Bueno, hay que probar, señores.
cambiando mosca. No, cuando cambia la mosca te da la esperanza. Te da la esperanza de que algo puede venir. Así que vamos a poner una trailer que ahora se las muestro. Acá estamos con Pablo. Jornada difícil, dura. Estamos muy cansados. Hemos caminado mucho y hemos perdido muchas moscas. No hemos tenido ni un solo pique. Ni uno. Así es la pesca. Así que mañana será otro día. Ahora a comer. El equipo atando piques. Pero no me permitieron. En una noche mágica. ¿Cómo estás, Sebastián? Uf, hermoso, viviendo un muy buen momento. Acá, impresionante. Gente, amigos, tú que todos lados, pescadores, guías, tú que pesca. Chivito a la parrilla, medio chivo, con unas papas, una gloria. Salud, compañero. Caliente, boludo. Nuevo día del equipo de Atando Piques. Vamos a estar informando todo lo que pase con las hermosas marrones. Caminando hacia el río, nos hemos parado en una parte donde creemos que no van a haber tantas huellas humanas y estamos caminando como unos 300 metros para llegar al río. Ahí viene Pablo. Bueno, algo importante que me permite en todo momento tener las manos libres para estar filmando. Y la caña está agarrada al accesorio manos libres de Atando Piques. Si te gusta, lo podés encontrar en nuestra web, atandopiques.com. Así que ya tú sabes, ¿querés ir tranquilo con manos libres? Atando Piques. Miren lo que es ese spot. Increíble, loco. No. Oh. En el medio del río, corrige dos veces para que la mosca tenga una deriva de por lo menos 4 o 5 metros,
hace nadar un poquito la mosca y empieza a traer. ¿Ves? Tira 45. Corrige. Corrige de vuelta. Corrige de vuelta. Y ahora deja que deriva. Esperando el pic. Quiero contar una situación que me acaba de pasar, acabo de pescar y estoy sumamente contento, así que quédense que les voy a mostrar la trucha que vinimos a buscar. Logré conectar con él, así que bueno, estoy feliz. A verla, qué hermosa. Vuelve a la casita. Bueno, amigo, si te ha gustado el video hasta ahora, te pido que le hagas un like en YouTube, que nos ayuda a seguir creciendo, y suscribite, que eso también nos ayuda un montón. Gracias, gente. Que nos bajamos y vemos si hay algo interesante. Bueno, se ha levantado un viento realmente fuerte, así que se terminó la pesca, me parece. Termina la jornada, una jornada dura. Este es un río que me castiga mucho. Veces premia, gracias a Dios nos premió, pero no solo hay que quedarse con eso, recordemos que también salir a pescar es pasar buenos momentos con tus compañeros y no se lo podemos acreditar todo a un pescado, a que ese pescado nos haga feliz. Entender que hay que pescar, hay que charlar, hay que compartir y sobre todo en cada pesca aprender y sobre todo ser muy feliz, gente. Sean felices, sean felices, amigos. Gracias, río. Gracias, gente. Nos fuimos. Nos vemos en la próxima. Chao.